Bueno, estamos de regreso. Antes de pasar al siguiente tema, Vidal Berrones, le agradezco mucho que se haya comunicado, que haya escrito en Facebook. Le mando un saludo al maestro Aníbal Robles, ya se lo transmití, Vidal, y bueno, compartimos tu felicitación a Aníbal y a los éxitos del proyecto de bandas, que tú mismo dices que ya tiraron a la basura. Bueno, vamos a otro tema, donde también hay una situación delicada. Está con nosotros Mauricio Rodríguez, empresario de la industria cuero, de la rama cuero calzado de la industria, ¿verdad? Y que a su vez representas a varios empresarios de tu área. De la rama calzado. Que están siendo víctimas o fueron víctimas de una extorsión por parte de un ya exfuncionario público en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Este tema que se ha hecho público esta semana y hasta también en medios de comunicación y en redes sociales. Lo acompaña el licenciado José Luis Grijalva, quien está llevando pues la parte legal de este tema. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo detona esto? ¿Y cómo lo plantean ustedes a las autoridades, Mauricio? Bueno, esto detona a raíz de las llamadas telefónicas que estábamos en contacto directamente con el señor Jorge. Se nos hizo raro primeramente... Recuérdame su nombre completo, Jorge. ¿Jorge? ¿De mío? No. Del, Jorge Luis. El funcionario. Ortega. Gutiérrez. Jorge Luis Ortega Gutiérrez, que era director de atención a la cadena Cuero Calzado. Jorge Raúl Ortega. En la subsecretaría de Pequeña y Mediana Industria, ¿verdad? Así es. Bueno, los estaba llamando. Así, estamos en comunicación vía telefónica. Ya desde el momento que él ya no nos contesta las llamadas, varias personas que estábamos promoviendo el proyecto, se nos hace turbio, se nos hace raro. Platícame un poco para situarnos. ¿Qué tipo de fondos eran los que él ofrecía? Era un fondo federal. Él nos platicaba de un fondo federal. ¿A fondo perdido o créditos? A fondo perdido. O sea, recursos para las empresas para potenciar su productividad. Así es, para compra de maquinaria. Muy bien. ¿Y cuándo les planteó que era necesario pagar un moche, como vulgarmente le conocemos ya a estas comisiones? Bueno, él prácticamente nos fue en mayo de este año. Cuando él pide una cierta cantidad para el papeleo y los asesores externos que nos van a armar el paquete, ¿verdad? ¿Le tenían credibilidad porque antes había logrado apoyarlos? Sí, claro, apoyarlos. Que sí, porque antes de nosotros armar el paquete y soltar cierta cantidad, obviamente pues era una cierta cantidad de dinero y cierta cantidad de empresarios. Nos dimos a la tarea conjuntamente con el licenciado de investigarlo y efectivamente nos dio confianza porque fuimos a la secretaría. Trabajaba a practicar ahí en la secretaría. Sí, de hecho el señor llevaba una antigüedad de 15 años, o sea, de 11 a 15 años trabajando en la secretaría. Por eso no dudamos ni siquiera poquito en tomar ese problema. Y un gobierno que no tiene fama de corrupto, claro, que uno piensa que están haciendo las cosas bien. Ahí estuvo López Santillana hace un tiempo. Y luego de repente, ¿le dan el dinero y desaparece o cómo? No, lo dimos la cantidad para los servicios que iba a él a hacer. Eso fue en mayo. La semana pasada es cuando nos damos cuenta de que el señor ya había desaparecido. Renunció. Nos dimos cuenta que había renunciado a la secretaría el 14, pero él estaba todavía en comunicación con nosotros. Correcto. Todavía estaba en comunicación. Ya después de que había dejado la secretaría. Así es. No sabíamos nosotros que el señor ya había dejado la secretaría. Nosotros fuimos ¿Les pidió más dinero, Mauricio? No, ya no. ¿Y en qué momento se dan cuenta de que había volado? El jueves de la semana pasada. Sí, ya fuimos directamente a la secretaría. ¿Con otro funcionario? A la secretaría. Nos dijeron que desde el 14 de julio el señor ya había emigrado, tomó sus papelitos y se fue el señor. ¿Hablaron con alguien del tema de que estaba un trámite pendiente? Sí, con su secretaria. Nada más con su secretaria. ¿Ni ella los canalizó con nadie más? No. ¿Por qué el secretario de Desarrollo Económico ha dicho que presentó una denuncia desde el 3 o 4 de agosto? Porque esto ocurrió apenas, ustedes me dicen que la semana pasada ya había pasado esa fecha, ¿no? Sí. Bueno, tengo entendido porque por ahí el día de ayer salió una nota en el periódico donde se ventiló ese asunto, el que supuestamente el señor secretario ya había denunciado ante la ley Secretaría de transparencia. La transparencia. Bueno, y se lo tenemos que preguntar a él si podemos, si nos da la cara en algún momento dado o lo hace en otra parte. Bueno,
¿Sienten ustedes que hay más empresarios afectados además y la idea es que los que puedan sentirse afectados se comuniquen con ustedes, abogado? Sí, claro que sí. ¿Qué están planteando? Sí, el planteamiento es hacer ahorita una convocatoria de todos los que ya nos hemos reunido, que son bastantes, una convocatoria para todos los que fueron cifra afectados. ¿Cifra aproximada? ¿Cuántos se han reunido? 35. Nosotros tenemos 35 personas ya. ¿35 rubros de empresas diferentes? Sí, empresarios que han sido afectados por Jorge Raúl Ortega. ¿De qué municipio? Gutiérrez. ¿No? De los municipios de León, de San Francisco, de Moroleón. Irapuato. De Irapuato. Sí. Y puede haber más. Y puede ser que haya más de esos sinos. ¿Cantidad de dinero de la que aproximadamente podemos estar hablando? No le puedo hablar de cantidades porque todas las personas han dado cantidades diferentes. Dieron cantidades, pero fue precisamente para la función misma de la gestión, del apoyo económico para las empresas, para los programas productivos, de que estaba dando el gobierno federal aunado y en coordinación con el gobierno del estado, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del estado de Guanajuato, claro, apoyando a la dirección de atención, a la cadena productiva, cuero calzado, proveeduría y textil confección, representada por el director Jorge Raúl Ortega Gutiérrez. ¿Ya lo recibió alguien en la Secretaría de Desarrollo Económico para atender el tema de su reclamo? Es correcto, ya nos recibió el secretario de Desarrollo Económico y le pedimos de la manera más atenta que la siguiente cita debería de ser con el gobernador para que nos atendiera rápido el cubrirnos los daños antes de propiciar cualquier gestión de demandas, de denuncias, porque esto se va a llevar mucho tiempo. Y nosotros, para eso estoy convocando, para que todas las personas que ya por este medio, que reúnan sus pruebas para presentarlas de inmediato, porque esto ya está el tiempo sobre nosotros. Y ya presentamos las pruebas. ¿Les entregaron algún tipo de recibos? ¿Cómo comprobaron? Sí, les hicimos firmar recibos. Hay comprobantes, documentos, hay pagarés y hay varios tipos de testimoniales de las personas que se le entregaron al director Jorge Raúl Ortega los fondos para el mismo proceso de licitación de esos. ¿La respuesta es positiva de que podrían reunirse con el gobernador Márquez? Tenemos 100% convencido de que efectivamente, porque él estuvo gestionando vía telefónica antes de que nosotros nos saliéramos de la reunión para que se hiciera la cita de inmediato con el gobernador. Y tenemos la posibilidad de reunirnos con él por su transparencia que ha mostrado a través de su gobierno, como usted ya lo indicó. Ha sido un gobernador transparente. Esperemos que esto se resarza para que no se cause este daño al empresario que necesitaba del apoyo federal y del apoyo del Estado. A ustedes los ha afectado por dos lados. El dinero que ya pagaron, que no va a servir para nada, y la imposibilidad de obtener ese recurso. Un fondo que tenemos planeado para expandir nuestro negocio. Y al final de cuentas fuimos, se fue el dinero. ¿Hicieron planes, invirtieron para esa posibilidad? No, yo en lo personal no hice planes, ¿sí? Pero sí, el plan ya estaba trazado desde principios de enero de expandir nuestro negocio. Y ¿Tú produces piel o calzado? Calzado. ¿Qué pasa si no se logra que les devuelvan el dinero tal cual, independientemente de que se reúna o no con el gobernador? ¿Tienen que entrar a litigio? Hasta ahorita no nos ha pasado por la cabeza ese asunto, que no nos van a regresar. O sea, somos positivos. ¿Están confiados? Estamos confiados y tenemos confianza en que este asunto se va a arreglar de la mejor manera. Además, si me permite, le quiero proporcionar un teléfono a todas las personas que quieran, por favor, y que se sientan afectadas, las que ya están reunidos con nosotros, el 553-0535 con la clave 477. Repito, si me lo permite, 477-553-0535. Ahí contesta usted, abogado. Ahí contestamos, ya sea el empresario o un servidor. Bueno, porque puede haber más personas afectadas por este mismo funcionario. Bueno, y es probable, no sé, que no haya sido este el único caso en estos 11 años, por lo menos 11 años que tenía de laborar ahí. Entonces sí es importante. Creo que algo opinó hoy el presidente municipal de León, Héctor López Santillana, quien también fue titular muchos años de la Secretaría de Desarrollo Económico, muchos de esos 11 años, y este personaje
porque Raúl trabajó con él. Vamos a escucharlo, no sé. Sí, claro. Permítanme un segundo, me dicen que nos esperamos tantito en producción. Pero bueno, hoy le preguntaron los reporteros en la presidencia municipal cómo estaba viendo las cosas. Entonces, ni yo sé qué va a decir, ahorita nos vamos a enterar, Héctor López Santillana, porque en realidad él se retira en 2015 para ser candidato a alcalde de León, y esto hace 2 años. Entonces, de los 11 años, por lo menos 9 años trabajó con Héctor López Santillana, porque fueron los 6 del anterior gobierno y 3 del actual de Miguel Márquez Márquez. Está muy bien informado. Entonces, sí, pues trajo muy bien las fechas. Ustedes nos avisan cuando podamos pasar el inserto. Aparte de esto, no contemplan acciones legales, entonces eso queda claro. No, ahorita por el momento no. Por el momento no. Se contemplan otras acciones, pero por el momento legales no, porque se va a llevar mucho tiempo. No estamos ahorita para contemplando esto, los tiempos, ni para esperar. Vamos a escuchar a abogados, pero me dicen que ya está. Invitar a los empresarios a que presenten denuncias y de... Bueno, si usted lo invitó cuando fue secretario y si supo de estos negocios que hacía. Perdón, primero yo no lo invité. Jorge tiene colaborando en la secretaría desde antes de que llegara un servidor, desde antes de que llegara Luis Ernesto. Trabajaba en la secretaría en el servicio, lo que es hoy el Servicio Nacional de Empleo. Y lo que hizo fue nada más hacer un cambio de área, número uno. Entonces no obedece el trabajo de este hombre, no obedece a una invitación de un servidor. Ya estaba en la secretaría y con bastante antigüedad. Segundo, nunca tuve conocimiento de alguna anomalía de esa característica. Tercero, que si hay estas quejas, invitar a los empresarios, a los ciudadanos, que presenten denuncias para que se haga la investigación y si es culpable se les sancione con toda la energía y el rigor de la ley. Bueno, antes que Luis Ernesto Ayala, el que menciona, fue el mismo Guillermo Romero Pacheco, secretario de Desarrollo Económico, 3 años, de 2000 a 2003. Bueno, vamos, eso ya nos toca a nosotros investigar. Pues yo les agradezco mucho que hayan venido. Yo sé que es un asunto problemático de repente también representar a un grupo de empresarios, dar la cara. Ustedes están acostumbrados a otra cosa, claro, trabajar y no andar en los medios de comunicación litigando cuestiones. Pero sí les quisiera pedir que nos tengan informados de cómo evoluciona esto y lo que sigue, si les pagan, si no les pagan. Yo creo que es algo que la opinión pública tiene que saber, ¿no? Muy bien. ¿Les parece? Muchísimas gracias. Diga el teléfono por última vez, abogado, para que todo el mundo se lo grabe, al que le pueden llamar. El teléfono es el 477-553-0535. Estamos a sus órdenes y muchísimas gracias por este espacio. Con mucho gusto. Muchas gracias. Con mucho gusto. El caso que detonó los medios de comunicación, primero en las redes sociales y luego en los medios de comunicación esta semana, un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado que estaba pidiendo comisiones, moches, anticipos por conseguir recursos. Él decía que eran de fondos federales. Probablemente todo haya sido un invento para maquinar una afectación a estos empresarios. Vamos a seguir el caso. Por lo pronto, una pausa.